Tirarme, les voy a contar dónde están los mejores amantes de la escuela. La mejor amante de la escuela se llama biblioteca. Pasen el mayor tiempo con ellas. Y la otra amante excelente es pizarrón. Biblioteca y pizarrón. Y de ahí hay amantes pequeños como el libretín. El libretín, el flamaster. Pero estudiar en químico o cualquier parte de la carrera significa hacer las cosas bien desde ahora. Ya no están en el colegio. Voy a dar unas palabras sabias. Hay un educador que se llama Lucho Silva. Trabaja en un colegio de autismo, un colegio de corte naval. Él dice a los muchachos, biólogo, sacúdase. Ya no está en el colegio, sacúdase. Significa, ya no trabaja por el bachillerato, no trabaja por las notas, trabaja por usted. Y no por el papelito, trabaja para insertarse en la vida. Es decir, usted lleva una gran carga, ingeniero químico del SPOL, tiene que ser muy bueno. Y para ser muy bueno, aquí hay todas las facilidades, todas. Entonces, nuestros estudiantes han sido ganadores repetitivos en la química del concurso Bayer Innova. María Rosa Reyes viajó a Alemania, ahora se va Jairo García. Jairo García, con la reforma educativa, ganó el concurso Bayer, primer puesto en el país, y se ganó la beca al doctorado. ¿Por qué razón? Trabajó en un centro de investigación de la escuela que se llama CIBE, pero trabajó bien. No trabajó solo, trabajó con una perfecta maestra, Patricia Manzano, y en las exigencias del CIBE, que es un centro de investigación bueno. En la escuela hay más centros de investigación. Uno, ojalá se metan ustedes en robótica. El centro de robótica es bueno. El centro de programación es bueno. El centro de cultura digital es bueno. Pero para sacar provecho en robótica o en la célula Microsoft, hay que trabajar bien, tener tiempo, y ya no es colegio. Cumple los proyectos a tiempo. Se requiere sacudirse del colegio, no trabajar para el papelito, sino trabajar para hacer las cosas bien. Una planilla de eso es ideal, le decía estadística, pero necesitamos un nuevo tipo de ingeniero químico que sepa programar. ¿Por qué hay que programar? Porque todos los equipos vienen para compaginarse con la impresora, compaginarse con la cámara, compaginarse con los monitores y con el mundo. Y no vienen los software. Hay que hacer la programación. O sea, no es solamente química, es estadística, es matemática, es física y es programar. Si ustedes vienen del colegio con una buena herramienta de Excel, van a hacer la vida más fácil. Pero Excel no sencillo, sino hablemos, voy a conseguir el Excel avanzado. Entonces, el punto es, no es solamente química. Química está muy bien. Sino todo lo digital, todo lo de programación, todo lo de Microsoft, todo de robótica, todo lo del CIBE, todo el portal. Pero eso lo puedes hacer si tienes tiempo. Si tienes tiempo y si vas a cumplir. Si no vas a cumplir, no te metas. Solamente enfrenta tu materia. Y les pongo, Jairo García se dedicó 3 semestres a hacer su proyecto en el CIBE. Le cambió la vida. Tiene el doctorado pagado. Pero trabajó bien en el CIBE. El CIBE es un centro, pero hay más centros en la escuela. Y se requiere talento. Hay una escuela de formación muy buena en la SPOL, solamente en la SPOL. Hay el SEC, el Concurso Semestral de Emprendimiento, Ciencia y Tecnología. Ustedes no saben, pero están preparados para el SEC porque muchos colegios han hecho ferias. Aquí viene algo adicional. Una buena escuela es hacer el SEC bien. No por las notas, porque hay que hacerlo bien. Jairo se formó con el SEC.
La escuela de Jairo es el SEC. La otra escuela es la materia química 2 con Raúl Paz. El proyecto Años Viejos Ecológicos. Y tercero, otra vez CIBE. Y trabajando bien. Pero algo que también ayuda y les va a cambiar la vida es convertirse en ayudantes. Yo he puesto ahí a dos ayudantes nuestros, hay más ayudantes, a Fran Domínguez y a Luis Vaca, que son excelentes expositores. Entonces ellos no tienen tiempo libre, porque si no son ustedes del prepo, alguien los llama. En el caso del pobre Luis Vaca, en Milagro no tiene tiempo libre, porque el muchacho de Milagro no estudia química, no estudia física, como debe ser, y el ayudante Luis Vaca es la pastillita que arregla todos los dolores de cabeza. Entonces vale la pena hacerse ayudante tal como están los dos. Ellos comenzaron como ayudantes voluntarios, sin esperar paga, y haciendo las cosas bien. Se requieren ayudantes en matemáticas, en física, colaboración digital, en laboratorio con el biólogo. Yo los invitaría, apenas puedan, dediquen un tiempo para trabajar con el biólogo. Y los que han ido a las clases de Luis, han visto que él explica bien. Yo, ¿cómo mido las clases de Luis? Siempre hay chicas nuevas. Los van a ver, ni siquiera química, cómo expone, expone bonito, lo hace bien. Entonces, por ese lado, Luis tiene servicio, y cuando viene llegando a la escuela, al igual que Frank, como que la sonrisa se abre, porque él tiene las soluciones de física, de matemática, de química. ¿Y cuál es el secreto de Luis y de Frank? Trabajar en su casa. Estudiar, pero estudiar bien, para que otro te escuche. De ahí es importante que trabajen en grupo. No estudie solo. Yo tengo aquí 41 años en la escuela. Los que han estudiado solo terminan solo en la ría. Ni siquiera hay quien los recoja. Hay que trabajar en grupo, formar un grupo, y además mixto. Dos varoncitos, tres señoritas. Y ese equipo navega, comienza bien, termina bien. Se ahorra tiempo. ¿Para qué tienen que venir cinco a hacer un papel, cuando con uno hacen el papel por los cinco? Es decir, traten de agruparse, traten de ser estudiantes de Los Ceibos como estudiante de Durán, estudiante de Milagro, porque cada cual tiene su parte, algo que aportar. Entonces formen buenos grupos de trabajo. Y esta es la parte muy personal mía personal. No se comparen al resto. Usted vea cuántas materias puede hacer bien. Al inicio es duro. Si usted ve a los muchachitos que están dando la vuelta aquí pidiendo puntos, son muchachos que tomaron más materias los que pueden afrontar. Usted está, analice cuántas materias puedo hacer para 100. Pero eso es cuestión personal de cada uno. No come el cuento. El biólogo tomó 8, yo también tomo 8. Pero el biólogo viene en Mercedes-Benz, el papá le trae, el almuerzo le traen de la casa en Los Ceibos, tiene la laptop y la iPad, tiene todo. Y cuando va a la casa ya está el baño calientito. Eso es él. Yo vivo en la Trinitaria, no puedo tener la misma carga que él, biólogo, porque me demoro 2 horas en salir y 2 horas en venir. Hay extremos que han servido aquí. Hay un joven que estudiaba en la escuela todo el día y vivía en Quevedo. Tenía que ir todas las noches y venir, pero estudiaba la biblioteca en el bus. En el trayecto. En el trayecto. Él es excelente, lo van a conocer. Ya no es joven, es un señor, docente, perfecto. La clave, no perder tiempo y sacar medalla filantrópica, sacar mejores notas y siempre navegar como ayudante académico, sea voluntario, sea pagado, mejor como voluntario para comenzar. Ya después la guía te va guiando. Biólogo, complemente lo del laboratorio, lo del SEC. Sí,
Algo importante que también les quería decir. El doctor Vicente Rufrío Terán, que él es el coordinador aquí de la materia de química, a sus correos electrónicos les va a llegar eventualmente información de personas aquí que han triunfado y que se han ganado, o sea, tienen muchos méritos. Por favor, todas esas direcciones electrónicas que les lleguen a su correo, enviadas por el doctor, vean lo que son muy buenos ejemplos a seguir, ¿no? Así que por favor, es una buena manera para que ustedes vayan poco a poco conociendo de muchas personas aquí en el sport cómo han triunfado y a base de sacrificio, porque aquí todo es paso a paso y a mucho sacrificio. En el, no sé si quería, sí, que sí, usted. En el laboratorio de química, que en un momento les voy a llevar para que ustedes conozcan y vean cómo está equipado, qué es lo que básicamente se va a hacer, pero va a ser en muy corto tiempo porque debido a que no tenemos ahorita electricidad, pues no vamos a poder quedarnos mucho tiempo ahí para ver muchas cosas a detalles, ¿no? Lo que sí me dijo el director, el doctor David Matamoros, es que les presente a las personas aquí que trabajan en el ICQ, que es la licenciada Rosy Mendoza, para que eventualmente cuando necesiten, tengan alguna necesidad de información, ustedes puedan contactarla a ella y ella les va a ayudar en muchos aspectos. A ver, un tip, me gustaría que anoten, el teléfono de Rosita es 22 69 550. Anoten. Y le va a contestar. Y ella sabe si hay luz, si no hay luz, para que no vengas por gusto. Rosita Mendoza, 22 69 550. Pero anota. Si no anotas, te quedas como Anita, pobre y sin papel. Otro teléfono importante es el teléfono del biólogo, 22 69 568. Ese es el teléfono del laboratorio. Anoten cualquier información que ustedes desean. Si yo les puedo ayudar, con mucho gusto. Si no, les pasaría para que hablen con la licenciada Rosy Mendoza. Bien, ahora enfóquenlo a Frank. Frank ha hecho de líder para el día jueves que viene, que mañana. A las 2 de la tarde necesitamos jóvenes que quieran hacer el trabajo de subir y bajar gigantografías del SEC pasado. Aquí ya se suma con nosotros para el viejo Avenida. Ustedes, Gabriela, Gabrielita, está lindo. Entonces necesitamos jóvenes. Voluntarios. En el proceso van a aprender todas las gigantografías que hicieron los muchachos en el semestre pasado. Eso queda en videos. Y ese video lo van a ver después ustedes. Mejor a ver ahora. Claro, en el YouTube. ¿Cuándo hizo usted el SEC? No, yo no he hecho. Ella es de las que va a entrar, pero ella es voluntaria, sí. ¿Cómo, ¿cómo sabe usted? Sí, ella va a colaborar con nosotros. Ya, por Galindo le creo lo que dice. Sí, sí, de Galindo. Ella es Gabriela Galindo. Ya. La palabra, ahí viene un tema importante. El apellido Galindo es importante. Sin ese señor no hubiera campus. No hubiera campus. ¿Sí? Gustavo Galindo Velasco. Grábelo. El campus se llama Gustavo Galindo Velasco. Bien, el día jueves, o sea mañana, a las 2 de la tarde, los que quieran ayudarnos, no es obligación, nos reunimos allá donde están los señores, un poquito más allá, el laboratorio del biólogo. Los que quieran perder peso, vengan. A usted le haría bien porque va a sudar. Los que quieran publicidad gratuita, vengan. Todas las señoritas salen guapísimas. Les pongo un ejemplo. Las compañeras vienen como usted se imagina. Después de año y medio en la escuela, vean las compañeras. Vean las compañeras. El trabajo las pone más guapas. Entonces, recomendación especial, los que puedan. Como esto es público, aquí no hay nada escondido, puede entrar a la mamá, al papá, al enamorado, al primero de la lista, serio. A nosotros nos gusta que vengan los enamorados, ¿sabes por qué? Como anda en prueba, va a trabajar más. Por supuesto. Él se hace más que todos, porque está viendo que le digan el sí para el día sábado. Entonces, son buenos. Los mismos las enamoradas. Trabajan más que los estudiantes. Son secretos del oficio.
pero todo claro. Al papá le dice, voy a estar de 2 a 4. Que todo quede claro porque queda filmado. No puede decir que estuviste con nosotros a las 6 porque no estás en video. Aquí no hay ninguna trampa. Pero vamos a subir 250 gigantografías con los que haya. Entonces, eso comanda Frank. Ojalá Luis pueda venir, pero van a venir, vienen 6 personas, pero élite. ¿Sí? Viene gente élite. Vale la pena conocer a él. A Perero hay que conocer. Ya lo van a conocer. Brian también. A Brian, si salemos. Ya salió. Esos muchachitos son ayudantes de física, de matemática. Se las saben todas. Entonces, el secreto de la escuela es tener amiguitos de ustedes, de años superiores, y consulten en la familia qué politécnico hay de la familia. Pregúntenle, ¿cuál? Bonita es la escuela, es dura también. Demanda muchas malas noches, mucho trabajo. Pero una tarea para ustedes. Hay una politécnica que siempre la nombramos. Anoten el nombre, se llama Catherine Viteri. Catherine Viteri. Usted encuentra en mi blog. Mi blog, ponga simplemente blog, Vicente Río Frío, Catherine Viteri. Catherine Viteri es una señorita que vivió aquí en La Prosperina, Tres Trigueña. Actualmente no vive en La Prosperina, no vive en Guayaquil, vive en Londres. El cargo que tiene es Toshiba Product Manager. Caterina, ¿qué hiciste en la escuela? Yo en la escuela lo único que aprendí es a resolver problemas. Y resolviendo problemas, tiene un puesto de élite. Pero hecho paso a paso. Escuchen lo que ella dice. Escuchen. ¿Cómo es la marcha en la escuela? En mi blog va a encontrar entrevistas con el rector electo, Sergio Flores. Él le va a decir cómo hay que estudiar, una entrevista de un año anterior. Hoy día tuvimos una entrevista que está grabada con Christian Backer. El nombre no le suena, pero es responsable de PRONACA. Acaba de llegar 2 días del exterior, de Cambridge. Una charla llena de valores. Entonces, métase, conozca los trabajos de los profesores, pero nada de esto sirve, y aquí viene la prueba. Nos vemos en 6 meses. ¿Los veo contentos o tristes? Depende de lo que hagan ahora. Si no viste lo que hizo Catherine, si no viste la charla de Cristian, si no viste lo que hay del SEC, te va a costar más duro. Entonces, lo que haces ahora, vas a ver la carita que tienen después de 6 meses. Pero la escuela es trabajo diario. Si no es aquí, en la casa. Y para terminar esto, los mejores amantes de ustedes son biblioteca, en cualquier lugar, pizarrón, lápiz y papel, y hacer el Kama Sutra de ustedes, hacer todas las cosas a tiempo. Si era para ayer, estaba hecho antes de ayer. Si es para mañana, está yendo a la tarde. Y van a vivir felices. Bueno, simplemente el biólogo, ¿dónde se nos fue? A ver, Luis, unas palabras a los muchachos.